Hola amigos de Rancho Hermanaza, ¿cómo están? Ah, como siempre, hay algún desperfecto. Por eso siempre me echo la vueltita en la tarde. Se les caen sus palitos. A veces que les he puesto como un seguro o algo para que les queden bien. Pero, pues son animalitos y ahí pasan dos, tres detalles. Vamos a sacar. Me pusieron hoy estos tres. No tenían ayer ni uno y hoy sacaron tres. Está bien. Eso quiere decir que pues sí está funcionando el alimento. Bendito sea Dios. Ya tenía días queriendo venir ahorita por la tarde. Ay, vean nomás lo que pasó. Se me quebró uno y en las puras manos. ¡Chin! Pero estuvo mejor, ¿saben por qué? Porque luego después, esto lo meto así en la incubadora y miren qué frágil estaba el cascarón. Bien, bien fragilito. Nada más la apreté con el otro y miren, se quebró. No sé cuál gallinita es la que ande o falta de calcio. Lo voy a poner aquí. Además al ratito se lo aviento por ahí. A la comida se la revuelvo porque acuérdense que la clara de los huevos tiene mucha proteína. Pero no quiero aventarle así el blanquillo completo porque siento que después van a asociar el sabor del que sientan ahorita, el sabor, con los huevitos y al ratito se va a hacer un despapalle. Creo que vino mi hermano por la mañana, ahí se ve que ventiló agua, o sea, como que regó, ahí le aventó agua. Pues también voy a hacer eso al ratito porque siento que esos botes al ratito me van a causar problemas. Jacinto, vámonos, ya te he dicho que aquí no te quiero. Afuera, vámonos para afuera. Vámonos, Jacinto. ¡Ey! ¡Jacinto! ¡Vámonos! ¡Vámonos afuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos afuera! ¡Allá no te quiero! ¡Ya nos vamos! ¡Vente! ¡Vente! Le digo que nos vamos y ya se sabe. ¡Vámonos, córrele! Es todo, Jacinto, hombre. Es que vean cómo me tiene el pasto. ¡Vámonos, Jacinto! Ahorita no, aquí no. Y yo creo que vino mi hermano, lo dejó. Y vean cómo lo está quemando, donde pasa el perrito. Miren, se hizo el camino. Y acá también se... pues como que se seca, no sé en qué estará, la verdad. Voy a cortar el pasto este de aquí, no ha venido mi cuñado, y vamos a darle baje. El otro día, la gallinita esta que tengo acá con los pollitos, se salió, hagan de cuenta que se quedó abierta la jaula, se salió, y se empezó ahí como a llamarle a los pollitos que se vinieran a comer, que se vinieran al pasto. Y aquí le puse sustrato al pasto de maceta, así le dicen, tierra de maceta. Y no sé qué pasó, como que no hizo bien aquí el rollo. Y lo que voy a hacer es cortar el pasto. Esto con cuidado, pues, porque esta, nosotros le decimos cazanga, esta herramienta. Esta que está aquí. Y es la que utilizamos para cortar el pasto. Y está, la neta, está chida, pero es un poco peligrosa, pues, porque... pues tiene filo, para que si ustedes lo van a hacer, pues siempre en compañía de un adulto. Les digo, desde el otro día tenía yo la tentación de cortarlo para echárselo a los gallos. Se los voy a echar a los pollos, igual también se los voy a echar a los grandes. Hay veces que les falta un poquito de pasto. Por cierto, cuando corto el pasto y se lo aviento a los gallos, me acuerdo de la visita que hice al criadero MR en San Julián, que la neta, los chavalones están bien acondicionados. En vez de estar como yo ahorita buscando pasto verde o comprando alfalfa, ellos tenían ahí su propia, pues su propio, ¿cómo se dirá? Abastecimiento con el germinado que hacían. El otro día me encontré unas charolas por ahí en una mueblería. Eran como unos estantes. Estuve tentado a comprarlos para hacer también lo del germinado, que se me hizo pues muy, muy, muy chido, muy, muy práctico, y también para consentir a los gallitos. Pero no, la neta no me animé, no tanto por la flojera, sino porque ya casi no tengo tiempo de atender tanta cosa, el trabajo, y últimamente pues esto con lo del problema que hay ahorita mundial, pues es todo bien incierto, y la neta dije, no, ¿y dónde? Me salga por ahí una chamba y luego no pueda,
pues ahí lo voy a desatender y no me gusta hacer eso. Si le voy a entrar, le voy a entrar bien y si no, mejor me quito. Entonces estoy pensándolo seriamente para hacer algo perrón. Ya quedó. Aquí es un puño, miren, dice acá un puñito. Vamos a llevárselo para que ustedes también vean cuál es la reacción de los gallos al meterles el zacate. Este es zacate, este no es pasto, este es zacate. Acá le decimos grama. Miren, ahí se escucha la gallina que ya les está llamando a los pollitos. Oigan, ahí está. Ahí va, princesa. Espérame, déjame, acá te lo viento. Cuidado porque pisas allá el prieto. Ahí está. Órale. Consiéntete, mija. Ahí va. Vamos a sacar la foto para la miniatura. Y se me antojó ponerle la foto para la miniatura. Para los que hacen videos y luego me dicen, Jaime, visita mi canal. Les recomiendo eso. Siempre traigan su celular a la mano. Y la foto para la miniatura. Ahí va. Hay tacos de barbacoa, ya quedó. Ahí para que ustedes. Ahí saqué la miniatura del día de hoy. ¡Ey! ¡Métete! ¡Órale! No te toca ahorita a ti ya. Vamos a ponerle a los demás kikirikis que tengo acá. Espéranos. Ya saben que en la tarde les toca su postrecito. Ya saben, mis niños. Síganos. Síganos. ¿Cómo empiezan a? Ahí les voy. Acá también las gallinas pusieron 4 huevitos, ¿eh? Ahí están los 4 huevitos ahí adentro del nido. ¿Sí son 4? No, son 3. Son 3 los huevitos que pusieron. Están chiros. Pero no los voy a sacar porque la neta ya negros ya tengo bien muchos, bien machina. Aunque aquí nada más saldrían negros por la gallina. Los demás saldrían cenizos. Pero ahorita de estos sí tengo ya muchitos. Estoy tirándole a sacar más bien chiros y colorados. Que son los que, pues, más me piden y que también a mí más me gusta, no sé por qué. Y barre también, ¿cómo tuve barre? Y apenas, porque pues ya ven que las gallinas se culetaron, ya nomás quedó una, quedó esta, miren. Pero también, eso también sirve, fíjense que todo tiene un porqué. Esta es la gallina que yo había dejado, ¿se acuerdan? Para la expo. Y ahorita ya se quedó con este solo, con el vale, el que me arregló mi compa La Loma, que por cierto le mando un saludo hasta allá, hasta... Pues él está ahí entre San Miguel y San Julián. Saludos ahí al compa de La Loma. Y guachen, ahí me dejó esta gallinita nada más con el gallo, que como quien dice son mis as. Entonces, pues quiero ver qué es lo que me van a producir. Ahora sí, ya si ya no sé en esta, pues mejor me dedico a otra cosa. Tranquilo, este es mucho temperamento, el gallito. Mucho temperamento. Yo pienso que este es de los que más temperamento tiene. Ya valió, se acabó el pasto y no alcancé para este, para el Chalino. Ah, cómo no. A ver, Chalino, ahorita te traigo poquito pasto, espérame, campeón. Y más aún te voy a felicitar porque, miren, puso un huevito la gallina. ¡Au! No, que no. Ahora sí. Habemos huevos. Ya me había agüitado porque ya llevaba un ratillo, pues. ¿Cuándo fue? Hace 2 días, de 2 días para acá, nomás llevaba esos 4 huevitos. Pero ahorita con los de la ceniza y con estos que pusieron, ya se va juntando buen guato. Ahora sí, tenemos que ponernos bien machín las pilas. A ver, déjenlo. Pongo aquí la cámara. Hoy traigo más producción para que no se pierda detalle. Nomás que el tripié se quede firme. Ahí está. Este es el del barre. Entonces vamos a poner aquí barre. Le puse así barre, ya no le puse el número de corral. Barre, este es Loma, le pongo así. Porque pues ya nomás queda ese, ya no tienen las demás gallinas, ya están culecas. Este lo puso el Adán. Que por cierto, los huevillos todos están perrones. ¿Este de cuál era? Fue de los que llegamos al principio. Era del cenizo. Cenizo y del cenizo. Todos los jueves estoy poniendo los huevos, así que tienen que irse bien perronzotes. Chale, estoy dejando bien mal rapado. Creo que tenía que esperarme que mi cuñado viniera, pero también si me espero, pues ay, me hallan. Y mejor les corto aquí como que pueda. Y se los echo de botana, aunque sea para que alcancen esos. Ah, no saben cuáles les voy a echar. A los pollos.
Me hace que los pollos los ocupan más. Porque a qué buenos son para tragar, No me todo el día. Yo pienso que si les dejo el costal, es el mismo costal que se botanean. Le entran bien duro. Pero me dijeron a mí que cuando... Que a los pollos, cuando estén pollos, eso sí hay que darles lo que ocupen para que se desarrollen bien. Para que se vayan perrones, no limitarlos. Al cabo ellos, ahorita por el peso, no hay bronca. Sacamos buen guato, ahí está. Así le decimos al guato, es así, sacamos buen puño de zacate de pasto. Y aquí ya quedó más homenillo, ya no está como estaba antes. Pero como si hace falta el güiro, para una limpiadita con el güiro. Queda más bonito, me gusta más, pero pues mi cuñado ahorita anda bien ocupado. Voy a decir mejor que me lo preste y le damos una limpiadilla más a fondo. Ahí está, ya salió un poquito. Ya conejo Blas le vamos a dar. Déjeme, acomodo este artefacto. Aquí es para cuando ustedes vengan al rancho La Amenaza, sepan dónde está la cazanga, miren. Está en un hoyo que hicimos, que este bueno estaba hecho. Antes aquí eran unas especies de caballerizas. Y el vato que tenía, por ahí colgaba sus montenes para amarrar sus cuacos. Pero vamos a proceder mejor a echarles el pasto, el zacatito. No es pasto, zacate. Vamos a decirle cómo va, cómo se llama, zacate. Miren, ya quedó más bonito. Ahorita le voy a pegar una regadita aquí. Aquí no sé, la neta, si ustedes me dejan el comentario, ¿qué le pongo aquí para qué? Aparte de que le pongo ahí bien la cerca, ¿verdad? Para que el perro no pase. Pero para que el pasto se me pegue. O sea, se retoñe el vato, porque sí me da agüite. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a echárselo a los pollos. Como los tengo chiqueados. La neta, los que me compran los pollos se van a cuajar, porque los tengo casi como mis hijos a los vatos. Ya que vengo, siempre estoy buscando qué les quiero dar. A ver, déjenme, se las pongo aquí para no perder detalle. Ahí va, vamos a ponerle ahí el pastito. A ver, jóvenes, ahí va. Así les decía yo cuando les iba a la secundaria. A ver, jóvenes, y hablaba con los chavalones. Listo, ahí va, pasto morros, échense una botanita. ¿Sí lo conocen? No lo conocían, sus mamás gallinas nunca lo sacaron, ¿verdad? Nunca lo llevaron a tirar el rol, eso se llama zacate, pasto verde, a comer. Tengo otros dos puñitos, y pienso que uno se los voy a echar. Hay dos pollitos acá. Es cierto, esto no se los he enseñado. También los pollitos necesitan más cariño ya que los gallos ya adultos, ya desarrollados. Ay, pero déjale, cierro. Ya ven, en el video pasado se salieron de vagos estos vatos. A ver. Oh, señora, ¿cómo está mi estimada? Esta era la dama de hierro. Es la dama de hierro porque no se ha muerto. Tiene un pollito nomás. Mira lo que te traje, princesa, Ay, ay, ay. A comer, no sea chillón. Pollillo y chillón. Oh, le tiene miedo, como. Ya hasta los sonidos. De tanto que los estoy aquí, que los visito, que los cuido, que les estoy dando mantenimiento. Ya hasta sé los sonidos que hacen cuando traen miedo. Hacen un sonido muy peculiar. Y ya los conozco bien. Aquí está la otra chaparrita, la más viejita que tengo. La más viejita de todas las gallinas que tengo. Que la neta, les voy a confesar, esta gallina no me pudo tanto haberla dejado aquí con el pollito, porque de las veces que le he sacado, es la que me ha dado en machos, los más así, como los más, con las menos características que yo busco. En gallinas sí me los da muy bonitas, pero lo que son gallitos como que no es su fuerte, como que no sé, como que algo le faltó galleta, le faltó yo creo que amor cuando nació, o algo, pero no me ha sacado los pollitos como yo siempre los busco. Y es una gallina que cuenta pues con todo, que tiene color de pluma bien, patita corta y todo el rollo, nomás eso sí, está media macetona, tiene la cabeza como yo, está macetona, debe ser como un 8, un 7, 6 octavos en las gorras, por eso está así, pero pues igual, ¿verdad? no se le hace el fello. Estos ya sacamos los huevos, aquí las güeras, esas güeras.
Nunca me dejan abajo. ¡Ay, princesas! Miren más, ¿quién las viera? Tres huevotes, ahí está uno. Vamos a sacarlo con el dron. A ver, ahí está el otro. Ahí está el otro. Tres blanquillotes. ¡Ah, preciosas! Sí, vean qué mal las traté, no les traje ni siquiera poquita botana, ¿verdad? No, no tengo perdón de Dios. Espérenme, mis reinas. Ahorita les voy a traer algo. ¿Les parece? Está bien, vamos a consentirlas. Porque, miren, se rifaron. Les digo que en la mañana yo estaba ya casi queriéndome ahí deprimir porque no me habían sacado. Y llego y ya hay. Vamos a consentirlas, espérenme, déjenme. Miren nomás lo que les voy a echar de comer. Oye, no, hoy no van a comer avena. Hoy les voy a dejar sin avenita. Hoy les vamos a echar un poquito de tenebrio. Para que se pongan perronas y picudas. Ahí les va, mi reina, ¿sí? Ahí les va. Ahí les va. Pues miren. Aquí hay poquitos. A ver, se cayó este escarabajo de aquí. A ver, amenaza, agárralo. Eso. Ahí está. Vamos a llevar a este. Miren, aquí está lleno. Tiene tenebrio, tiene poquito escarabajo. A ver, princesas, a ver qué le hacen a esta botana. A ver qué le hacen. Ay, ay, a ver. Échenle, botaníale. Tú también, Firiome, no estés ahí. Queda bien. Llégale a la botana, córrele. Llégale, llégale a la botana. Es todo. Mira cómo andan las. Tú también, a ver qué traes. Y el gallo, mira, como todo un caballero, llega y empieza así como a decir, no, no me interesa, primero que coman las muchachas. Llégale, córrele, Firio, no seas tonto, a ver. A ver, ahí va, ahí va. Ay, hijos, salió volando. Miren, ¿lo ven? Todo un caballero. No quiso comer nada hasta que comieron ellas primero. ¡Ahí está, menso! ¡Hijo de todos modos! No sé. No botaneo nada. Ay, me acuerdo que también se sale. Espérate, déjate, les traigo más. Tengan que comer el Firio. Siempre hace eso, como que las cuida de más. A mí no me gusta que haga eso. Me gusta que se aviente el tiro y que también coma. Ay, échale así con todo y todo. Acabo ya. Hay que les pulguen ellas. Aún no pasa nada. Es un poquito salvadito. Pero, ah, no, ¿saben qué rollo? Bueno, ahí va. Ahí está. Ahí está, órale. Ahí le botanean. Ahí está. Ándala, ándala. No, tenía la esperanza de que el Firio ahí agarrara algo o se botaneara, pero no, ya vi que no. Él, México siempre fiel ahí esperando que las gallinas coman y él no quiere, hijo de todos modos. Ni modo, así es esto, así es la vida. Pero esto, caballero, nos mostró, mírenlo, ahí estaba. Encontró una y mejor se lo prefirió dársela a la gallina. Así son los caballeros y él nos dio una muestra. Tenemos que estar cuidando a la dama. Ahí va. ¡Ah, cascabel! Le puse una trampa. ¡Ay! Está muy flaca tú. A ver, esto te voy a revisar. Le vi que anda muy flaquita esa gallinita. Vamos a ver qué show. Puso también un huevito el cascabel. Y aquí ya. Ya quedó. Miren, como el huevito este se lo echo yo aquí a los tenebros. Y se lo botanean, ¿no? Estos se botanean todos. Si les echo un gallo y se les duerme, se lo comen. Son vagos para la comida. Pues hasta aquí el video de hoy. Yo vine a hacer una actividad aquí al rancho. Me las quería compartir, se las quería documentar. Y pues ya por mi parte, ya el día de hoy ya nomás ahorita si acaso le doy una lavadita a las botellas o algo. Y listo, ya quedó. Tranquilo, a ver, cascabel. Espérame. Déjeme, le abro la jaula para meter al cascabel. Porque es medio tremendo. Saludos a todos, pórtense bien, cuiden muchos animales y espero que la Expo Saguayo no la cancelen y si no la cancelan, allá nos vemos. Pórtense bien, cuídense y muchas, muchas gracias por su apoyo. Hasta luego.